Muy buenas tardes. Quiero comunicar que hemos tenido una situación lamentable hoy día en la tarde, a eso de las 4:30 de la tarde. Tres sujetos encapuchados, premunidos de armas de fuego y arma blanca, asaltaron tres vehículos del personal docente de la Escuela Santa Rosa de la comuna de Ercilla, que iban con más personas acompañadas, sustrajeron los autos, estos delincuentes arrancaron con ellos, se dio aviso inmediato a Carabineros. Carabineros llegó muy pronto desde Pailahueque con vehículos con helicóptero y con vehículos terrestres. Inmediatamente desde el aire se ubicó a los vehículos. Los vehículos iban hacia la comunidad de Temocuicui, Fundo Alaska específicamente. Al ver que se iban siguiendo los vehículos, los delincuentes los abandonaron en un sector boscoso, en un bosque. Carabinero que iba por tierra llegó al lugar y fue recibido con armamento automático por un grupo indeterminado de personas por ambos flancos. Carabinero enfrentó a estos sujetos. Están las muestras en los vehículos de Carabinero, los daños que provocaron el armamento los disparos que recibieron. Posteriormente apareció un tractor con tres sujetos más. Señalar, que no lo había dicho, que el camino estaba bloqueado, estaba interrumpido por árboles, por lo tanto personal de Carabinero no pudo seguir. Cuando llegaron a ese lugar fue cuando fueron enfrentados por flancos desde los bosques de alrededor con esta munición. Posteriormente llegó un tractor con tres vehículos y uno de los sujetos que iba en el tractor fue el que resultó herido. Inmediatamente Carabineros a la persona herida la trasladó al CESFAM de Ercilla. En este momento aún se están haciendo las investigaciones del caso. Tengo entendido que hasta poco rato atrás, no tengo información de este minuto, habían enfrentamientos aún y que el fiscal de Coyipuy, el señor Vázquez, ya también se apersonó en el lugar y también está ordenando las diligencias correspondientes y haciendo las investigaciones del caso. Esto, desde nuestro punto de vista, en este momento son actos de delincuencia común y los afectados son los profesores o personal docente que sufrieron el robo de sus vehículos y que pertenecen a la Escuela Santa Rosa de Quecherehue. Tengo entendido que esa persona formaba parte de, y esa persona tiene detenciones por receptación de vehículos. No, que yo sepa, no. Aparentemente hubo algunos detenidos que estaban en el CESFAM de Ercilla, pero no tienen nada que ver con el enfrentamiento. ¿Eh? Sí, porque Carabineros todavía está buscando al resto de los sujetos y tengo entendido que hasta hace poco rato atrás había enfrentamientos aún, ¿ya? Pero, y el fiscal se constituyó en el lugar. Por lo tanto, aquí se han seguido todos los procedimientos que corresponden, que Carabinero tiene que ejecutar. Aquí hay flagrancia, un hecho flagrante, que fue denunciado por las víctimas o personas que estaban en el lugar. Carabineros concurrió rápidamente, vuelvo a repetir, con helicóptero y por tierra, y a través del helicóptero pudo seguir los vehículos. Los que ingresaron a este Fundo Alaska fueron abandonados ya en un bosque, por lo tanto fueron recuperados, y Carabineros que venía por tierra sufrió un bloqueo en el camino con árboles y fue, enfrentado por ambos flancos con armas automáticas. Tengo entendido que sí, esa es la información que yo tengo, ¿ah? Y que esta persona ya tenía una detención por receptación de vehículo.
No, que yo sepa no, no. Esa es la información que les podemos dar hasta el minuto y se están haciendo todas las investigaciones en el lugar que corresponden de acuerdo a lo que establecen los procedimientos legales. Temuco Televisión.